a los tres unos del 111. A la segundita. A ver ese zapateadito. Bueno, ahora sí, amigos, amigas, continuamos con la segunda parte del viaje. Ahora estamos entrando ya en la ciudad de Sucre, departamento de Chuquisaca. Ya entrando ya en la calle principal, que es la llegada de Cochabamba hacia Sucre. Estamos entrando por la calle principal. Bueno, aprovechando también queremos mandar un saludo grande para don Lucio Gómez, para su señora esposa, para toda su familia, la empresa Congo. Bueno, en una oportunidad venimos por acá. Ellos también un saludo grande. Bueno, les voy a mostrar algunas calles que citas que estamos de paso hacia Potosí. No nos va a dar mucho tiempo para entrar hasta la plaza principal, pero sí les mostraré algunas calles. Espero que les guste. Bueno, como seguimos entrando por las callecitas, ya buscando ya la salida hacia Potosí. Bueno, tenemos que llegar a un pueblito que se llama Chilcani. Entonces vamos a justo saliendo todas las calles, ya buscando, porque la ciudad de Sucre, Ciudad Blanca, es una maravilla en realidad, para venir a pasear, para ver sus calles, las construcciones, son de maravilla, maravilla, muy bonito. Pero no nos da mucho tiempo porque estamos casi sobre hora nosotros. Tenemos que continuar nomás el viaje. Por esa razón les estamos mostrando simplemente algunas calles. Las calles principales. Por donde estamos buscando la salida para salir a la ciudad de Potosí. Bueno, seguimos avanzando. Entonces estas son las calles de Sucre. Hay unas construcciones que son muy bonitas. Alguna... Ve si alguien quiere venir a pasear a Ciudad de Sucre, vengan amigos, dense una vueltita, una vacacioncita, vengan a pasear ahí. Lugares muy maravillosos para poder conocer en la Ciudad de Sucre. Yo tuve una oportunidad el año pasado, hemos venido y hemos llegado a ver hasta una maravilla. Anteaño pasado, perdón, no era el año pasado, hasta hemos visto carnavales. Y es muy lindo, muy lindo. Bueno, continuamos entonces. Hemos salido ya de Ciudad de Sucre, ahora sí estamos cerca de un pueblito, allá que el letrero dice bienvenidos a Millares. Bueno, hay una tranca, pero continuamos hacia Sucre. Bueno, en esta tranca, por si acaso, venden bien ricas cositas, charquecito, papa con huevo. Hoy nosotros nos hemos animado a probar humintas, qué ricas humintas. Seguir viajando, nos dio hambre, ahora sí nos vamos a poner a comer estas ricas humintas y continuamos con el viaje. Bueno, continuamos, por fin ya hemos salido ya de Ciudad de Sucre. Bueno, continuando. Bueno, hemos llegado a un puente hermosísimo, donde hay un río grande igual. Hay un hermoso pueblo hacia el fondo, mire este puente, al fondo hay un pueblito. De este río y de este puente... Ya estamos en la ciudad de Potosí. Mire qué interesante. Otro río nos separa también entre Sucre y Potosí. Y como también un río que nos divide entre Cochabamba y Sucre. Mire ese pueblo hermoso al fondo, ese puente. Ahora sí, continuamos para nuestro viaje rumbo a Potosí. Tenemos que llegar a ese pueblito hermoso que se llama Chilcani. Bueno, mire qué bonito, ¿no? Aquí también hay varios turistas que están sacándose fotitos. Hay un bus, me imagino que está llevando a varios lugares a conocer. Mira, hay un bus y continuamos nuestro viaje. Bueno, vamos a continuar todo este camino. Vamos a seguir, ya se nos ha hecho tarde ya. Bueno, hay varias subidas todavía que hay que subir. Vamos a llegar a un pueblo. Casi ya no llegamos... Ese pueblo se llama Betanzos, de Betanzos vamos a avanzar un poquito más y entramos hacia Puna, de Puna, sí, nos vamos hacia Chilcani y nos vemos mañana.
¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Bueno, ya por fin anoche hemos llegado a este pueblo hermoso que se llama Chilcani, pero ahora estamos yendo hacia Puna, un poquito de día para ver el pueblo. Pero acá hemos encontrado unos jóvenes que se habían asentado con su auto. Bueno, lo vamos a salvar y nos vamos a Puna. Amigos, hemos aparecido ya en otro lugar. Bueno, es el día siguiente que hemos andado ayer casi todo el día para llegar a este pueblo. Este pueblo se llama Puna. Estamos ya en Potosí. Esto pertenece a provincia José María Linares. Por allí, Potosí. Y el pueblito donde vamos a estar esta tarde, donde hay una fiesta, es continuando todavía ese caminito. Y a la vuelta ya les estaremos llegando al pueblito de Chilcani. Miren las flores tan bonitas. Solo este tiempo florece. En las abejitas, hacen las flores de Sunchu. Conocerse acá por nosotros, conocemos de Sunchu. Miren allá al fondo un pueblito. Ya anoche hemos llegado acá al pueblo y ahora estoy yendo a conocer un poquito el pueblo. Qué cosa tiene de rico, que no tiene de rico. Nos vemos en el próximo. Estamos en Puna. Estamos en Puna, ya dice el mercado central. Estamos departamento de Potosí, provincia José María Linares, cantón Germán Buch. Estamos en este lugar, se llama Puna. Y más tarde vamos a ir a esta comunidad que se llama Chilcani. Mira. Estamos en la placita de Puna. Allá al fondo hay un templo re antiguo, me imagino que es bien histórico ese templo. Es lejos, hemos venido lejos ayer desde Cochabamba, vamos Potosí. Imagínense estos árboles, ¿cuántos años tendrán? Vamos a tratar de buscar a alguna persona mayor que nos explique cuántos años tenía este lugar. Los templos, todo. Ese templo vamos a ir a ver siempre. Es el templo, se ve que es re antiguo. Estamos en la parte del mercadito. Mira que allá están vendiendo también muchas verduras. Ay, yuca, todo acá. Tenemos vendedoras, me están vendiendo hartos productos, lechuga, ajo. Señora, ¿todas verduras producen en este lugar? Sí. Mira, tenemos tanta verdura acá, fresquita, arveja, durazno, todo. Las señoras están vendiendo también acá. Señora, ¿puedo preguntarle cuántos años tiene ese templo? ¿Cuántos años aproximadamente tiene el templo? ¿Cuántos años tendrá? ¿Usted ya vio así? Mi abuela que ha muerto de 105 años ha muerto. Los diablos han muerto. Entonces, de la noche a la mañana ha aparecido igual que la iglesia de Belén. Wow. Me imagino, ya saben, imagínense que la señora... Imagínense, señores, que cuánto tiempo ya tiene ese templo, que es real. Coloniales. Mi abuela que ha muerto de 105 años. Gracias. Bueno, vamos a seguir continuando viendo las cosas que hay. Unas ricas papitas. Vamos a seguir conociendo un poco el pueblo de Puna. Ahí están haciendo los ricos buñuelos. ¿Juan se vendían sus buñuelitos? ¿Nos puede vender? ¿A cómo es? Danos buñuelitos. Vamos a comprar unos buñuelitos. Bueno, aquí el señor, ¿cómo se llama usted, no? Luis Guillermo. Ahí está, a ver, coméntenos un poquito del pueblo. ¿Cuántos años aproximadamente tiene ese templo? Es desde 1500, ya podemos saber cuántos años tiene. Ahí está, amigos, ya saben, mire, ese templo desde 1500 es un templo re antiguo. Re antiguo, es del tiempo desde españoles. Entonces aquí. ¿Y qué fiestas tradicionales tienen por este lugar? La fiesta el 3 de mayo. 3 de mayo, Santa Veracruz. Santa Veracruz. Aquí sí. Se hace. Aquí se hace y el milagro es la cruz que tenemos en el Calvario allá arriba. Ahí está, mira, es que hemos llegado en la noche, no hemos visto mucho nosotros.
Sí, ¿no? Pero vamos a ir a ver ahora sí. Y Corpus Christi. En ninguna parte se hace como esos altares, son de tres pisos en las cuatro esquinas de la plaza. ¿Toda esta plaza? Toda la plaza, en las cuatro esquinas se hace Corpus Christi. Entonces nombran para el 3 de mayo para que hagan esos altares. Entonces todos del pueblo, entonces a los que faltan, entonces les nombran. Por ejemplo, primero hacen Corpus Christi, primero hacen los varones, yeah. En su octava las mujeres, igualito la en las cuatro esquinas, entonces ahí se explayan que con conjuntos ya ellos ya ven con qué hacer, con conjuntos, con bandas. Es una fiesta grande. Una fiesta grande, sí. Mire, amigos, ya saben que entonces aquí ya podemos venirnos en Corpus Christi, también el 3 de mayo, la fiesta grande se hace aquí en Puna. ¿Estamos a cuántos kilómetros de Potosí estamos ahorita? Estamos a 65 kilómetros. 65 kilómetros. Ya, desde Cochabamba ya sabes, estamos lejos. Bueno, muchas gracias. Que Dios lo bendiga. A ver, una vueltita más le daré. Gracias. Aquí pronto es la mejor agua. Sí, eso estoy viendo que hay agua, mire. Dicen, de Betán, de Betán, llevan ahí a la mejor agua. No, vea, ahí está, ya saben que hay. Son futuros. A los señores, por ejemplo, la gente. A ver. Bueno, muchas gracias al señor. Vamos a continuar, vamos a ir a su mercado. Quiero ir a conocer. Ahí está queso, queso de cabra. Oveja. Ah, de ovejita es. Vamos a probar también queso de oveja, ya estamos llevando buñuelos. ¿A cómo está vendiendo, señora? A las 5. Ya, volvemos. Bueno, ya me he comprado quesito de oveja, ahora sí voy a ir a desayunar. Gracias. Bueno, seguimos por la placita, acá hemos visto que hay también venta de ollas, platos y todo eso. Es un lugar que es un poco frío, pero es lindo para que puedan venir a pasear alguna vez, para conocer este lugar. Y ya saben que en su fiesta yo creo que es mucho mejor venir. Acá he visto unos monumentos que están bien bonitos, mírenle. Ahí está. Una, tanto aquí hay una mujer, todo con todo su vestimenta completa, una cholita y por allá y otro caballero que estábamos, a ver. Bueno, vamos a ir a conocer su mercado central. Ahora sí, seguimos. Esto me imagino que es la alcaldía, dice allá Gobierno Autónomo Departamental de Potosí. Delegación Provincial José María Linares. Es la alcaldía. Y seguimos dando una vuelta. Ahora sí, vamos a ir al mercado. Vamos a tomar un rico tojorí. Uy, está con buñuelos. ¿Esto es comprar de aquí? Sí. No nos van a botar. Vaya, ¿dónde has comprado? El queso de oveja más me compró ahí, sí, todo rico está. Vamos a probar. Es como un café ese tipo. Es la grande. Un rico papisito con buñuelito, ¿ya? ¿Dónde está? Vamos a comprarnos choclo, aquí está pelando. De repente, en vez de maíz, tiene trigo. Ya. Ah, sí, había sido. Bueno. Ahí está, mira, rico, ahí voy a ir a comer, rico choclo voy a ir a comer. Esto es prohibido. Imagina prohibido, calma. Bueno, estamos yendo al pueblito, ahora sí, al pueblito, yo voy a decir comunidad, donde va a ser una fiesta, vamos continuando, ya estamos volviendo de Puna. Bueno, por fin ya hemos llegado al pueblito y muchas gracias a los pasantes, a don Daniel Paco y a su señora esposa. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que están haciendo. El mundo está acá. Estamos ya en el pueblito. Mire que están en una inauguración. Vamos a verles un poco. Están inaugurando. ¡Qué bonito! ¡Ponga serpentita! ¡Buenas tardes! Llámelo uno, uno lo voy a cascar. Dame, ¿cómo están?
Ahí estamos. Cuando se corta no más pues, pero va a alargar. Debería de ser la uno. Está en plena de inauguración en el colegio. Tengo entendido que va a ser.
sorpresita, que mírenlo, Miss Puna, que es la chica más bonita de Puna. A ver, nos vamos a pedir que nos explique un poquito y que nos mande saludos también para el canal y para todos los amigos que nos van a estar viendo. Hola, buenas tardes a todos. Les mando saludos desde acá de Chilcani. Soy Miss Puna, por hoy estoy representando a Puna, Chilcani, en el Miss Potosí. Nos encontramos hoy en el aniversario de Chilcani. Hoy es el aniversario 56 de nuestro hermoso y maravilloso pueblo Chilcani. Y nosotros estamos acá compartiendo con todo el pueblo de Chilcani, inaugurando algunas construcciones. Ahí está, ya saben, amigos, que están ellos entregando. ¿Hicieron una entrega de? De frontis de la escuelita de Chilcani. Ahí está, qué bonito, ya lo han hallado, amigos, ya saben, sí, mira. Acá también tenemos una señora. ¿Usted de dónde es, señora? Yo soy de Chilcani. Chilcane también. ¿Usted? Chilcane. También. Toditos son de Chilcane. Chilcane. Todos se vinieron por su aniversario, ¿no? Sí. ¿Uno nos puede contar alguna historia de aquí del Chilcane? Que sea una bien sonada. Bueno, antes, la primera vez que yo entré aquí, tenía 4 años de la escuelita. Era, casi no tenía muchas aulas, pero ahora tenemos un buen frontis. Incluso tenemos tinglado. Y esas veces teníamos que dar la vuelta en desfile, y esas veces cuando yo tenía 4 años me acuerdo que yo llevaba un estandarte, la cual yo no podía llevar, y esas veces tenía que dar la vuelta todo el Chilcani y me tenían que cargar y todo lo demás. Pero hoy ya la plaza está vaciada, está lindo, hermoso por todo el trabajo de la gente chilcaneña que construyó todo eso, y realmente yo me siento muy muy orgullosa por eso. Y mis felicitaciones y mis agradecimientos para todos los residentes chilcaneños allá, y también a mi gente de aquí que puso su trabajo y su esfuerzo para dejarlo ahora así de maravilloso como está. Ahora ahí está. Inaugurar también la plaza. Ahí está, tenemos todavía, vamos a inaugurar la plaza, ya vi que habían hecho todo el piso muy bonito, ¿no? Y estamos siendo ahí. Claro que sí, entonces, ¿algún plato tradicional del lugar? Mira, la solución sería aguafía, si acaso. No, habas los entreitos. Que se pongan de acuerdo cuáles, porque todas las comidas son ricas. Locro de haba, puede ser ají de arvejita con su pizarra, la chichita también. Amigos, ya saben, imagínense cocinar esas cositas tan rico, porque yo, sabe muy bien, yo cocino. Platos tradicionales, sí, urbanas, sí, muy rico. Sí. Bueno, amigos, entonces nos vamos a inaugurar. La plaza, claro que sí, vámonos. Síganos, amigos, nos vamos a ir a la plaza. Mira, por el camino que tenemos que subir todavía hacia arriba, ahora sí. Estamos yendo a su plaza principal. Mire acá, qué bonito armaron ese arco. Seguimos subiendo, allá al fondo hay otro arco armado. Vamos a ir a su plaza, ya estamos cerquita a la plaza. Ahorita vamos a llegar porque igual tienen otra inauguración en la plena placita. Miren que le pusieron al... un adorno de la cayota ahí. Llegando a su placita de Chilcani. Ahí está, mire. Oh, ahí están bailando. Ya van a bailar. Haciendo la challa, siguen haciendo la challa por acá. Esto está, van a hacer la inauguración del pueblito de Chilcani. Mire, ahí está, wow. Tanta cerveza por acá. Mírenle. Y al fondo el grupo que listo está para tocar ya. Están hablando las autoridades hacia el fondo. Por la entrega de toda esa cerveza y lo que están entregando la challa. Yo creo todo el placita. Ya también llegando el otro grupo. Esta es la placita de todo el lito. Mira el pueblito, qué bonito, antiguo. Aquí está la hacha de los... Este, mira el grupo también. Aquí tenemos una cholita que está exponiendo todos los productos que da en este lugar. Mírele, mire, zanahoria, papa. Y, ¿cuál es tu nombre? ¿Nos puedes comentar? Hola, buenas tardes. Me llamo Elizabeth Herrera. ¿Todos productos aquí han crecido? Sí, sí, todo. Papa, choclo, haba y como pueden ver, hay también verdura. ¿Qué cositas? A ver, ¿qué cositas? Ah, esas son papas. Este es papa
paparinosas son. Este papá alfa se llama y este papá, este ojo amarillo le dicen eso. Y este es zanahoria, estos saben producir aquí. Aquí. Sí. Ya saben, entonces, ahí hay, ¿qué cositas más por ahí tenemos? Ah, tenemos choclos, choclo, haba verde, también tenemos repollo, esto sabe dar aquí, todo esto sabe dar aquí. ¿Sabes cuál es el plato tradicional del lugar? No te puedo decir. ¿Qué cosita comen más, a ver? ¿Más? ¿Más las fiestas? Sí, las fiestas, ¿qué cocido? En las fiestas cocinamos, a veces traen llama. Llama mata, sí. Y también hay platos típicos, está pues mote, haba, mote. Mote de haba. Mote, maíz de maíz, mote igual. Mote, mote sí, de maíz. Sí, papa con su queso, yahua. ¿En los cumpleaños qué cocinan aquí, digamos? Ah, en matrimonio, los cumpleaños matan chancho. ¿A chancho? Sí, chancho. Sí. Sí. Qué asesinos. Sí, chancho lo hacen, sí. Ahí mira, choclito tenemos acá, fresquito. Ahí hay choclito fresquito. No ve cómo es, amiga, ve, contarnos otra vez todo. ¿Cuántas papas tienes? ¿Cuántas zanahorias por acá tienes? Mira. Ah, ya, muchas clases de papas. Solo traje dos clases de papa. Traje papa alfa y papa y milla, le dicen. ¿Papa y milla? Sí. Esto parece la cayote. Más grandes, no traje de zanahorias, de pollo. Sí, eso todo aquí produce también. ¿Todo eso también? Mira, sí, haba verde. Este pelado es grano de hermoso. Mira la haba. ¡Guau! Wow, imagínense un pesto de haba con esa cera. Ah, también hay acelga, vainita. ¿Qué más produce? ¿Qué más aparte de eso? Aparte de eso, durazno, manzana, frutas, sí. Fruta. Ajá. ¿Cerveza también produce? No, cerveza no, queso, hay más vacas aquí, no, más. ¿Tiene queso? Sí, producto de leche, todo, queso, fresquitos son. Aquí tenemos queso, miren, ya lo invadiremos. Wow. Ah, está queso, mira. Pues que ¿la vas a llevar, no sé? ¿De vacas? Parece que... Sí, de vacas. Vamos a probar un queso, no importa. Vamos a probar tu queso, ¿sí? Por ahí está dulce. No, tengo ese salado de vida. Te va a dar más, ¿ya? Muchos gritos. ¿Esta vaca? Uh-huh. Arjalito eso, chico. ¿A cuánto es eso? A 5. Ahí está, ya saben, amigos. Aquí hemos encontrado queso igual, está rico. En este pueblito lindo hay cosas ricas. ¿No quieren queso? Bonito. Vengan, chicas, van a probar queso. Vengan, chicas. Chicas, vengan, van a probar queso. Mis Dani. Chicas, van a probar. Luz, vos, ven, vas a probar. Y tengo pan en el auto. Invitales al otro lado. Sí, me transporte. Dale a probar un quesito. Para el buen papá. Para su esposa. Ella se aprovecha para todo lo que está comiendo. ¿Tú guito? ¿Tú guito? Que todos capten. Piensas que te está molestando, pero gay es, ¿no? Mi amor, no. ¡Aviso! Es chico, se hace enamorado de la chola. Todavía están las autoridades hablando, agradeciendo por todo el trabajo. Plaza principal, José Ponce. Ay, tan chiquitín el político, así, rodeadito. Los residentes son de Argentina. Bueno, siguen con la inauguración, hay algunas palabras alusivas. Ahora una vaca creo que les regalaron, ahora están ordeñando ahí una lechita. Me imagino que van a preparar un rico trago con la leche. Esta nuestra cholita va a ordeñar. ¿Está afectada? Firma. ¡Hola! ¡Sí,
¿Van a tomar la lechita? Sí, es de la ambrosía, van a tomar. Ambrosía, ahí está, sí, ambrosía. No les dije, ambrosía no es. Aquí también toman ambrosía. Una lechera, mayoría que el vaca. ¿Ah, sí? ¿Hartas vacas hay en el sector? Ajá, harta vaca, mayoría vaca crían acá. Ahí está, qué bien. Sí, ya he probado harto queso. Ambrosía, ahí está. Ahí está rica ambrosía que están preparando. A llevar las horas. Autoridades. Santos. Santos, vengan para acá, van a entrar. Por favor, hermanos. Santos. Todo cariño, tío. Yogur, yogur. Oh, tú me quedas más charlos a mi suerte. Salud, salud, don Daniel. Salud. Salud a la señora salud. Que trae pollera para Chilcán. Esos son los residentes que Mendoza, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cada qué tiempo vienen? Cada dos meses. Cada dos meses. ¿Pero qué fiestas más importantes tenemos aquí en Chicago? Para Navidad. Para Navidad también vienen. Después volvemos para visitar al pueblo para 20 de enero. Carnavales. Carnaval también. Es todo lo que ¿Qué tal estaba la ambrosía? Muchísimo, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Ya saben, amigos, estaba muy rica la ambrosía. A ver, alcalde. Ahí está. Yo también voy a probar, miren. Salud, voy a probar. Ahorita voy a preparar una. ¿Cómo está? Dale, rico. ¿Te vamos a chocar por rico, rico, rico. No está la calle. Llámelo por WhatsApp. Salud, salud. ¿Qué tal está? Muy rico. Muy rico. Ambrosía, ya saben, amigos. Ambrosía, sirve esa poquita. Vamos, el mundo. Vamos a la cabeza. El mundo. Una ambrosía, ¿no? Ambrosía, así, date más, date la cabecita nomás. ¿Sí, pues? Sí. Esa es rica, ambrosía. Dale, Tom. Dale, Don Mundo. Bueno, para el canal de Doña Vitalia, ahora sí, Vitalia Zapato, voy a probar por primera vez esta ambrosía. Estamos en el lugar de... Chilcani. Chilcani. Salud, salud. Sí. No, es muy rico, prueben. ¿Qué tal todo el mundo? Súper, súper. Rico. Muchas gracias. Voy a decir rico. Son costumbres, ya saben, costumbres que se hacen ordeñar. ¿Está preparado? Tiene canela, tiene zingani. Ah, este sí, gracias. ¿Cómo se llama? Más que ambrosía. De la misma vaca, de la misma vaca, chato, chato le he dado. Así está buena la ambrosía. ¿Buena la ambrosía? Está muy buena, muy buena. Calientita está, señora. Salud, pero zapite y tomar porque si no se va a cuajar. Salud. Gracias. Ahí está, ya probaron ambrosía también por acá. La costumbre de ambrosía es en muchos lugares diferentes. Como acá también, mire qué rica la ambrosía. Vamos a probar por primera vez. No, por primera vez. Así que es. ¡Los mire! ¡Qué lindo! ¡Don Edmundo, deteniendo! ¡Cabeza! ¡Aprende, apriete! No puede ordeñar, dice Don Edmundo.
Bueno, después de la gran inauguración, las chayas, bueno, no hemos llegado mucho a ver muchos platitos, ahí comimos un rico locro de zapallo. Bueno, ahora sí, continúa la fiesta, más de medianoche por lo menos va a durar la fiesta y hay grupos música en vivo, ahí tenemos ya varios grupos listos en el escenario y full música y baile nomás ya. Hasta el próximo video, amigos, nos vemos en el próximo nomás ya. Chao, chao, chao.